Buenas, buenas, buenas. La chata. Ya pinté la puertita de atrás que varios preguntaban, así que patente, buscala en internet. Escuchame, 130 lucas, así como la ves. Falta comprar el parabrisas y hacer la transferencia, ¿ok? No tiene filtro cónico, así que no tiene nada. Estoy transpirando. Cualquier cosa, me llaman por teléfono y atendemos todo tipo de sugerencias. Mi representante, Palito Ortega, él los puede atender. Vamos con un par de cositas, pequeños tips. No, ojo con lo que filman, porque va, no sé, porque el otro chico... si se sale la cinta, porque mucha gente te sigue y hace lo que vos haces, por eso te ven y por eso siguen y por eso te admiran. Mucha gente hace lo que vos haces. Se da cinta, se sale, se mete adentro porque el que te vio lo puso mal, qué sé yo, se enrosca en la válvula, puede ocasionar algún desastre. Vos no te vas a hacer cargo de ninguna rotura, entonces, nada, hagamos las cosas bien, a conciencia. Mirá, la cinta aisladora te salió 60 pesos. Este pedazo de caño vale 40 pesos, 20 pesos menos de lo que vos gastaste. Pero bueno, allá vos. Pero bueno, hay que tener cuidado con las cosas que se ven en internet. Busquen a la fuente, como siempre digo. Yo a todos les dije, tengan cuidado cuando avanzan de la polea, porque si lo pistoneás, se rompe. Y uno preguntó, ¿cómo es el pistoneo? ¿Cómo pistonea? En una cuadra, hace primera, boom, segunda, 2000 vueltas. Pone tercera en 2500 vueltas. Pedala a fondo. Y ahí el auto... En 3000 vueltas, en tercera le va a costar salir. Entonces va a hacer. Y ahí vas a escuchar el. Trrr, un ruido a motor gasolero. Vamos a hacerlo. Motor gasolero. Háganlo en caliente, no lo hagan en frío. No caguen a palo los autos en frío, más cuando tienen botador hidráulico. En frío, una acelerada, cagás el botador y tenés problemas. Después, para que vuelva a cargar y quede lubricado bien, resentís los resortes, pues están fríos. Entonces el cambio de temperatura y eso brusco, así que cuando arranquen un motor y tenga botado hidráulico, déjenlo un ratito en marcha, déjenlo que caliente un poco y después salgan. Si lo pueden hacer con cualquier vehículo, prolongás la vida del motor. Arrancarlo, da, tomate dos mates, dejalo que regule solito ahí. Cuando está más o menos en la temperatura adecuada, salí y andá a hacer el viaje que tengas que hacer. Cagarlo a palo, lo que vos quieras. Dicho de paso, motores, cuando están apagados, este es el turbo, ¿se acuerdan? Todavía no saqué el motor porque estoy esperando que lo vengan a ver si lo vendemos entero. No lo quiero desarmar por partes porque es una picardía, pero es mejor venderlo así entero. Está en reposo. Diango, porque después de ser pan rocker, escucho Diango. ¿Por qué? Porque nada, la música hay que escucharla toda. Yo mañana solo diré. Quiero conocer a Diango. Si alguno. Mírame a los ojos, mírame. Le mando un saludo a mi novia que me deja hacer estos videos. Y me dijo, portate bien. Te amo. Y acá romántico con Diango. Motor en reposo, ¿ok? El motor cuando está en reposo, el cigüeñal está caído. Está caído así, se cayó al piso. Está apoyado en los metales. La leva también está apoyada en... Los cojinetes de leva, no, los cosos. Sí, los cojinetes de leva. Bueno, está apoyado, está todo apoyado porque no está en marcha el motor. Entonces, al momento del arranque, el cigüeñal gira y choca con los metales hasta que la bomba de aceite se carga, empieza a funcionar, lubrica todo y ahí va, no como Diango. Se raya todo y ahí desgastás el motor. Entonces, siempre se dice que al momento del arranque de un motor,
es el mayor desgaste que sufre, sea un motor 0 km, un usado, uno de picadas, de competición, lo que vos sea, todo tipo de motor que es lubricado por una bomba de aceite en reposo está contacto con metal, y en el momento de arranque ahí golpea, arrastra y es donde se desgasta el motor. Te lo dije como Diango. Mirá, estoy cebado. Usé este aditivo. Vamos a mostrar las marcas. No creo que pase nada. Si me denuncian, bueno, de liqui. ¿Por qué usé este? Porque está más barato. Todo lo importado ahora vale más barato que lo nacional. Increíble. Bueno, cambio de aceite a todos mis vehículos. Les pongo un aditivo. Antes usaba el del otro, el Molcote, porque estaba más barato. Y ahora uso esto. Son todos los mismos. Son un disulfuro de molibdeno. Tomá mate. ¿Qué hace esto? Se pega a las paredes, se pega a todos lados. Entonces, al momento de arrancar el motor, esto te lo está protegiendo porque está pegado en todos lados, en todas las paredes. Eso evita el desgaste del motor. Lo mostré en Instagram, lo explico ahora. Es fundamental. Para cualquier auto. Lo compras 0 kilómetro, ponéselo. Listo, ponéselo. No le hace nada. Al toque se pone el aceite negro, porque esto es un líquido negro. Entonces, cuando lo eches, el aceite queda negro totalmente. Si sos fanático de ver el aceitito transparente, bueno, no se lo pongas, pero así se va a desgastar. Bueno, aditivo para nafta, sí. Va, lo banqué y gané 2 caballos con una marca, 3 caballos con la otra marca. No le voy a decir qué marca, prueben, vayan, gasten plata al banco. El banco está como 1.500 pesos la hora. Así que yo gasté, en su momento era 600 pesos. Pagué 600 pesos una hora. Me llevé el auto con un tacho adentro de nafta, con una bomba aparte. Llevé 10 litros de nafta de una marca, 10 litros de nafta de otra marca. Y estos dos tipos de aditivos. Se lo puse a una nafta, se lo puse a la otra. Bueno, gané un caballo más con una marca de aditivo para nafta. Un caballo es un caballo, 300 pesos. Sin desarmar el motor, todos los caballos que vos puedas ganar, bienvenidos sean. Dime una semana, una etapa de cilindro para ganar, no sé cuánto voy a ganar. Espero ganar 7, 8 caballos. Ya estoy contento, la limé yo acá. Lo vieron. La etapa ya se fue allá. Y nada, ¿entiendes? Nafta, la mejor que usé acá en Zona Oeste, una Infinia de la estación de Padua. Está ahí a unos pocos metros. Pura, está muy buena. Me la tomé y estaba riquísima. Las demás estaciones, y deben tener mezcla, porque cuando el playero se equivoca y pone gasoil a un naftero o nafta a un gasolero, ¿qué hacen con el tanque lleno o lo que esté dentro? No lo tiran, mandalo a la super, lo mandan a la super. Entonces los tambores de super de el 90% de las estaciones de servicio tienen mezcla. Agua, gasoil, super, Infinia, kerosene, alcohol, tiene todo lo, ahí va a parar. Otras estaciones de servicio donde son zonas inundables, corre el riesgo de los tambores estén oxidados adentro, abajo. Y perdés octanaje. Entonces te están vendiendo una nafta premium con menos octanaje de lo que es realmente. Como es Argentina, todo es un despelote. Lo arreglan con coimas, estoy transpirando. Ahí puse la parrillita, me estoy haciendo. ¿Viste cuando pones carbón? Primero pones el diario, unas maderitas arriba, el carbón. Tenía para el carbón. Bueno, prendés fuego y ves que se está apagando. ¿Qué haces? Ventilás, le tirás oxígeno y vuelve otra vez el fuego. Cuando va, otra vez oxígeno. Dale oxígeno al motor. Dale oxígeno. De noche, viste que de noche el fuego del asado está más potente. Bueno, dicho esto de la nafta, dicho lo aditivo del aceite, lo importante que es. Dicho el oxígeno dentro del motor, dije sobre las precauciones de cuando me incluyo y varios filmamos algo y alguien lo va a hacer en su casa, siempre tengan cuidado. A veces te lo dice un borracho, te lo dice el otro chico que pone cinta y te lo puede decir cualquiera de los demás que están. Los estoy viendo. Sí, los estoy viendo. ¿Escuchan de algo? Ahí viene. Para hacer las cosas y no la de nada.
Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Bueno, me llaman al 2020, tengo el teléfono ahí. De ahí me llamó Chifus también, lo atendí. Sí, Chifus, ¿qué onda? ¿Querés trabajar en Overhauling? Sí, quiero trabajar en Overhauling. ¿Cuánta plata hay, Chifus? ¿Me estás jodiendo? Bueno, voy igual de onda porque te aprecio, Chifus. Así que me fui a Overhauling, hice el chip, el armado nada más. En el desarmado hubo otros mecánicos. Después participé un toque en el armado, ahí un poco de circo. Y en el FIA participé más en la instalación del motor. Bueno, Argentina, señores. El que es argentino, sé que me están viendo Uruguay, Chile y España. Y no sé si otro más. Argentina es un quilombo conseguir un repuesto. Te piden una boludez. Sale todo caro. Es imposible de conseguir. Y todos te meten traba. El argentino lo primero que hace es criticar. Te dice, no, ¿por qué no le cambiaron el motor? No, ¿por qué le cambiaste el motor? No hay pija que le venga bien. Cambia el motor, te critican. No le cambia el motor, te critican. Te critican igual. Te critican, pero no hacen nada. No hacen nada para mejorar. Entonces, hagan ustedes su overhauling si lo quieren hacer. Háganlo, levántense a las 8 de la mañana, vuelvan a su casa a las 5 de la mañana del otro día, cansado, y levántense otra vez a las 8 para terminarlo en los pocos días que te da, entregárselo al cliente, y que te venga el cliente y diga, no quería cambiarle el color, no quería cambiarle el motor, no quería cambiar la llanta, no querías hacer nada, métetelo en el orto, porque te lo hicimos gratis. Si no, no hubieras participado, ¿eh? Nadie está obligado a participar de overhauling, nadie. ¿Se entiende? Entonces, si vos participás de esos lugares, te dicen es gratis, firmame acá el contrato, esta gente te lo va a desarmar. Bien o mal, te lo van a hacer. ¿Aceptás? Sí. ¿No? Llévatelo. Llamamos otro. Bueno, con el Jeep no le cambiamos el motor porque no había oportunidad de cambiar el motor ni tampoco el presupuesto. Y en el Fiat sí. Sí o sí se tuvo que cambiar el motor porque no daba más. No daba más el motor, no se conseguía nada. No servía nada. Lamentablemente la carrocería justo se fue a la pintura. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos por el FIA? Bueno, hablamos con el FIA y FIA te dice, no, no tengo motores en stock, son nuevos. No hay de repuesto. No existe de repuesto motor, 0 kilómetros, 2018. Tengo que agarrar un auto de la línea, sacarlo de línea, sacar el motor, ver si la carrocería me la compra un equipo de competición, papeles, esto. Todo un kilómetro. Pero se pudo, y ahí teníamos el motor. ¿Y ahora qué hacemos? Acá Chapone tuvo una Fiat 1500 camioneta, se la regalé a Darío porque me la regalaron a mí. La publiqué en Facebook y dije, regalo camioneta. Me insultaron por regalar una camioneta, pero yo la regalé, no la quería. Había que hacerle muchas cosas, pero era un regalo. O sea, imagínense, publiqué en Facebook, regalo camioneta Fiat 1500, patente nueva, título, cédula. Y 08 firmado. Motor en el baúl, fundido la carrocería, más o menos. Había que ponerle plata. Pero con ganas se puede hacer. Yo no pude, no tuve tiempo y no tuve plata para ponerla. Entonces la regalé. Se la regalé a Darío. Después de un año lo llamo. Darío, ¿tenés la camioneta que hiciste? La tengo en la puerta de la casa. ¿Me la prestás? Sí, llévala. Bueno, me la prestó. Me la llevé al taller de Seba. Le puse el motor del crono. En mi Facebook van a ver todas las fotos del proceso de eso. Y se lo adaptamos a esa camioneta, al motor, caja, toda la reforma que había que hacer, se lo hicimos así. Entonces cuando volvió el Fiat 1500 de carrocería, que ya estaba todo pintado, no lo rayamos, nada. Pusimos el motor, bueno, hicimos un circo para la televisión, es ficción. Televisión, ficción, circo, llama, listo. Bueno, lo hicimos y ahí quedó lo del Fiat 1500, todo ese proceso. Todos criticaron que le cambiamos el motor. En el Jeep todos criticaron porque no le cambiamos el motor. Y bueno, recuerden, mírenlo con ojos de argentino a ese programa y que acá trabajamos en pesos, ¿sí? Y que acá no hay nada así. Fácil. ¿Listo? Cambié el eje, lo vieron por Instagram. Síganme en Instagram, Damián Chiapone. Yo te lo pido. Quiéreme. No, lávame otra vez, dice. Le cambié el eje al Corsa Turbo.
Le puse un eje del máscara. Eje trasero, desplazada la rueda para atrás, alargamos la distancia entre ejes para lograr mayor aceleración en los primeros metros. 10 kilos menos del eje. Cuando quieras, donde quieras, te corro con este eje. Cuando quieras, donde quieras. Bueno, humor ante todo. Hagan las cosas bien. Si no las saben, consulten en internet. Está Google, tenemos Google ahí. Hay muchos mecánicos de Google y les va bien. Porque en Google está toda la solución. Como les dije, busquen coso. Busquen tarea para casa. Motor en reposo, ¿qué significa? Que no hay presión de aceite y que está apoyado metal con metal, o sea, cigüeñal con el metal. Motor en reposo. Busquen un video en Jeep Ica sin cárter, girando en el autódromo sin cárter, sin aceite. Le pusieron aditivo y giraron en el circuito 2 un montón de vueltas sin cárter. ¿Se entiende? Y quedó protegido el motor por esto. Así que es bueno. Ya está más que probado. Ya ponelo, probó. Así que bueno. Tú bien lo sabes. Y dice... Cuando quieras, donde quieras. Te banqueo un filtro cónico con manguera. Te lo banqueo con reposera. Con cinta aisladora también. ¿Listo? Prueba y error, ¿eh? Prueba y error. Hay que probar. Capaz que anda más. Pero bueno, que me lo demuestren en un banco. Qué sé yo. Demuestren lo realmente que anda. No, hay uno... No barden así tanto. Insulto no, pero sí. Brian es un amigo. Ya es un amigo porque me pasa muchos datos sobre lo que tengo que hacer en YouTube. Cómo manejarme las cuentas, esto, pum pum. Me asesora mucho. Brian el que está armando el Celta 2.4. Ya lo armó. Así que una masa, Brian. Por eso yo lo saludo a todos. El otro muchacho me pide un cable de Martín Gallego. Lo veo, sí. Falta que haga un poco, se la juegue más. Ese Sierra pide cambio de motor, así que le tenemos que cambiar el motor. Del Ford Kuga, fíjate que en Cesbi hay uno, baratito, 98 lucas, 2.5 turbo, una locura, 5 cilindros. Metele caja Eaton de Toyota Hilux, no sé, de Amarok, no sé qué, un diferencial de eso. Cambia el piñón trasero, una relación más larga, y te pones a hacer drifting, y agarras hasta en cuarta, y se pone una locura la Sierra esa. Hacelo si te das maña. Y muy bueno lo otro que quiere hacer algo de drifting, son las garage. También está bueno, está buena esa idea. Así que, y si tengo que criticar, voy a criticar, ¿por qué no? ¿Quién me lo prohíbe? Ustedes también están ahí para criticar y me critican, así que esto es público, ¿eh? Yo me expongo a insultos, a críticas, me expongo a todo estando acá, ¿eh? No pierdo nada. A que venga otro taller y diga lo que estás haciendo es mentira. Pero bueno, así que bueno, 19 minutos, listo, cerramos en 20. Como dijo Truman, si no nos vemos... Si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.